Yuli, mi reina. Yuli. Yuli, mi reina, por favor, escúchame. Escúchame, mira, yo entiendo que en este momento tú no quieras saber nada de mí. Pero es que nosotros dos tenemos que aclarar, tú y yo. Solamente dame la oportunidad de explicarte la cosa. No, yo no tengo nada que hablar contigo. Para mí todo está muy claro, Khaled, y lo mejor es que te olvides de mí. Es que tú no entiendes. Es que tú no entiendes que yo no te puedo sacar de mi mente, que no te puedo sacar de mi corazón. Tú no entiendes esa vaina. Que tú eres el amor de la vida mía. Y que yo no voy a permitir que tú te vayas de mi vida. Eres tú, güey. Manito, baja, baja, que necesito que me ayude con algo. Ey, respeta, que es tarde. No, no, que respeta, ni que respeta, manito. Ponte una vaina rápido y baja, que necesito que me ayude con algo, man. Hombre, que ayuda, ni que ayuda. Tú no ves la hora que es tardísimo. No, usted es mi amigo. Baje, baje, póngase una camisetita, un calzoncillo rápido. Leo, manito, necesito que me ayudes con algo. Baja un momentico, man. Leo, bájame el favor, baja, manito, hazme el favor. Hombre, manito, de todo corazón, muchísimas gracias por ayudarme a hacer esta vaina. Yo sabía que yo podía contar contigo. Es que para eso estamos los hermanos. Tú eres mi hermano, básicamente. Así que bueno, cuando tú me digas. Imagínate, mi amor, nosotros y qué abuelos. Y no hemos terminado de criar. Y ahora y qué abuelo. Y es que hay gente que le llegan las cosas temprano. Mira, Calé. Bueno, esta vaina tiene que hacerlo más fuerte. Bueno, sí, lo puede hacer más fuerte. Hombre, Miguel, pero ¿tú sí crees que estamos haciendo las cosas bien nosotros de proponerle eso a mami? No sé, que yo pienso en Iván Sandrín. Me gustaría que le pasara lo mismo. Mi vida, pero es que yo pienso que obligado no. Así no camina nadie. Además, esas vainas ya son de tiempos antiguos. Yo digo que uno tiene que andar con la bendición de un cura para poder estar feliz. Ese bebé va a tener su familia, que lo adore y que lo ame. Y va a ser feliz. De despedida será lo mejor para los dos, pues no soy el dueño de tu vida y lo más grave no sé por qué no le entiende el corazón. Dime cómo hago para explicarle a mi alma envuelta entre la fe que aunque sea difícil olvidarte debo intentarlo porque creo que nunca te podré tener. Si no deseas que me marche, demuestra que al igual que yo quieres amarme y que también te estás muriendo por besarme. Y así yo intentaré esperar hasta que tú decidas entregarte a este hombre que dio todo para enamorarte. Y porque estoy enloqueciendo y tengo todo de cabeza, te voy a seguir cuenta que el maldito sufrimiento es quien causa mis tristezas y de paso a mi conquista le va quitando la fuerza. Que no puedo darte el mundo, para nadie es un secreto, que tan solo te aseguro que será mi amor eterno quien controle mi futuro y te saque de este infierno donde lo bello y lo puro se destruye con el tiempo. Oye, Yuli Cuello, alma. Aquí está Khaled Morales cantándote con el alma y con el corazón. Ah.
para los dos. Cuando soy el dueño de su vida y lo más grande, no sé por qué no entiende el corazón. Dime cómo hago para explicarle. ¿Y este pelo qué le pasa, eh? ¿Ah? ¿Va a hablar con él? ¿Le va a decir algo? Dime si no le va a decir nada, porque si quiere yo sí voy y lo digo que se vaya a dormir para su casa de una vez. Mira la hora que es, que respete. No, pa, deja así, es mejor que y hagamos de cuenta que no escuchamos nada. Que no puedo darte el mundo, para nadie es un secreto. ¿Estás segura? Que te cana no me hacen falta de echarlo de ahí. Sí, segura. Porque yo sí salgo de una vez y lo cojo. No, deja descansar tranquilo ya. En serio. Difícil dormir con la música del otro. Esta mañana sí puedes dormir tú. Y de paso a mi conquista le va quitando la fuerza. Que no puedo darte el mundo, para nadie es un secreto. Que tan solo te aseguro que será mi amor eterno quien controle mi futuro y te saque de este infierno donde lo bello y lo puro se destruye con el tiempo. ¡Bravo, mi niño! Está bonito. Hombre, dale, ¿tú qué haces ahí pasando pena? Esa muchacha ni sale. Venga para la casa, hombre, a calentar la casa, que es lo que debe hacer. Ay, ya, mi amor, oye, ¿por qué tienes que hacer así siempre? Oye, cale, ven acá. Marito, yo lo siento mucho contigo, pero tú me sacaste de la armonía de mi casa y allá me tienes que llevar. Hombre, manito, tienes toda la razón, ven, yo te dejo en la casa, ven. Vamos, ahí, vamos un momentico a Leo. Venga para acá. Leo, yo te voy a llevar. Yo los llevo ahora. Ya me cambio. Hombre, muchas gracias, pa. Hijo, cantaste lindo. Gracias, mamá. Chao, Leo. Chao, señora Nevis.